Buenos días, maestro Ubaldo. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. A ver, ¿qué es lo que tiene usted a la venta aquí? Pues aquí andamos obteniendo ahorita por lo pronto teguas de suela de llanta. ¿Ah? Como usted puede ver, aquí protegemos el hilo para que no se muela. Estas son las suelas de llanta, ¿no? Son las para las chambas, para trabajo duro, ¿no? Ah, para el chavo. Y aquí tenemos... Usted las hace, ¿no? Nosotros las fabricamos y así. Usted anda aquí en San Pedro ahorita vendiendo sus productos, pero sí. Vive en Obregón. Sí. En Obregón. Sí, así es. Y sus papás me dicen que son de Mazatán. Ellos están aquí en Mazatán y aprovecho el tiempo para hacer su trabajo, para vender y venir a visitarlo cada 15 días a ellos. Ese es el objetivo. Y después, ya que nos jubilemos y Dios nos presta vida, pues ya nos dedicaremos tiempo completo a este trabajo. Oiga, maestro, ¿y quién enseñó a hacer todo este trabajo? Mira, mi papá, pues yo creo que viene de sangre. Mi papá, cuando estábamos niños, él hacía monturas, hacía las, inclusive las teguas. Ajá. Él las fabricaba, inclusive hacía lo que son para los accesorios, para las monturas, para el caballo, lo que son las cabezadas. Aquí veo unos guaraches. Los guaraches, esto sí, también es parecido al material de la tegua, ¿no? Muy buen trabajo, ¿verdad? Aquí vemos el hilo protegido para que no se más. Okay. Es 100% artesanal. Esto se cuece a lo que es a mano. Todo es a mano, no, nada de máquina. No. Si podemos ver la diferencia, mire, aquí tenemos este guaraches industrial, miren. La diferencia es. Este es máquina y este viene siendo lo que es toda mano, ¿no? Ajá. Y aquí están las fundas para... Aquí tenemos las fundas para la marca la Cash, la más común. Ajá. Y la Victorino, o sea, aquí tenemos la Victorino para la bandera. Y aquí tenemos este nuevo diseño, nuevo, ¿no? Nosotros le llamamos forma de mariposa, ¿no? Mariposa. Aquí no hay ningún riesgo de que se va a salir la navaja. ¿Por qué? Porque al momento de que el cinto ajuste, entonces se presiona la navaja y no hay ningún inconveniente. Mariposa se llama. Sí, tipo mariposa. ¿Y esa tegua es? Esta tegua es suela de neolitis, ¿no? Es muy livianita. Regularmente es para adultos mayores que ya regularmente no caminan mucho o que tienen problemas con el pie diabético, se puede decir, ¿no? Y aquí tenemos el otro tipo, que es la suela de baqueta. Aquí puede ver okay. Igual tratamos de hacer la ranura para que no se muela, para que no tenga problemas, ¿no? Y aquí tenemos para la dama, ¿no? Tenemos grandes, o sea, el número 5, hacemos así con barbita e inclusive puede la figurita aquí. Aquí está. ¿Te puedo bajar la música? Lo que es para damas, ¿no? Mira, aquí puede ver usted. Hay dos tipos, ¿no? Este tipo con barbita y, uh-huh. Y según como quiten la pida. Y tenemos este dibujo, lo hacemos acá. Ya, pues ya, depende como lo pida el cliente. El cliente. Sí, así es. Okay. Y aquí tenemos las teguas para niños, lo que son del 10. Hasta el 16, ¿no? Este lleva suela de hula espuma, ¿por qué? Porque nunca regularmente no camina mucho, ¿no? Ajá. Ah, espuma se le llama. Hula espuma, sí. Así es. Y acá tenemos ya del 17 al 21, ya le ponemos suela de llanta. Es neumático, es llanta. Muchos creen que es neolítico, pero el neolítico es demasiado duro, no se presta, no hay bien. ¿Y ahí en la mano que trae una rienda? Aquí traemos la cabezada y la rienda, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Todo completo, mira. Pues muy buen tu trabajo, la verdad. Muchas felicidades. Muchas ¿Y allá qué tiene por allá? Acá tenemos lo que son... Acá tenemos una cabezada y una rienda. Tenemos lo que son accesorios para la montura, ¿no? Es el contracincho, se puede decir que es este, ¿no? Contracincho. Y este es el contracincho delantero, que es el doble, ¿no? Y tenemos cincho trasero y los corrientes para las espuelas. ¿No? Acá tenemos los contralátigos. Y esto viene siendo lo que es los tientos. Ya si la gente me pide algo especial, pues ya se lo hacemos. ¿También se lo puede hacer? Inclusive tenemos aquí una muestra, le puedo hacer una muestra de... Ah, mire, para los celulares. Están personificados, usted puede ver las letras de muchacho, sí. Con Francisco Paco Estrazón. Y aquí tenemos la marca de RAR. Sí, lo que ellos piden, así como lo piden, ¿no? Ok. Eso es lo que tenemos por lo pronto hasta ahorita. Oye, maestro, entonces, Talabartería Moreno. Uh-huh. Aquí está, pues... todo lo que es número de teléfono y si quieren hacer un pedido o preguntar por todo lo que vende. Y traemos un se usa para acá para cierre, llevamos un tipo taromara, ¿no? que es tres puntados, que te viene siendo, ¿no? es incluso el taromara de Chihuahua, ¿no? Pero regularmente este lo manejan los yaquis o en la es demasiado largo, o sea, que le dan vuelta así, ya se lo van subiendo
A la pierna. Es el que usan los taromaras o los triqui, le llaman, ¿no? Algo así. Este es el, igual es el mismo diseño, igual, ¿no? Sí. Muy bien, no, pues muy buen trabajo. Pues ahí, si quieren, aquí le pueden marcar a ese número 644-117-7042, ¿no? Sí. A la batería Moreno tienen página de Facebook también. Sí, tengo cosas en Facebook. Mazatán Sonora y. Pues aquí andan en San Pedro vendiendo sus productos. Muchas felicidades, muy buen trabajo. Muchas gracias. Y aquí estamos a la orden. Gracias, maestro. Ubaldo. Ubaldo, sí. Pues aquí tenemos es el de este. Ah, ¿no? Miren. Todos los productos. Sí, sí. Está el guarache, el cruzado. Uh-huh. Este guache industrial, después se lo. Aquí están las teguas, ¿no? La tegua de dama. Igual aquí. Están las fundas para la Cage, para la Victorina. Están. Se pueden personificar todos estos productos. O sea, cintos. Los cintos también. Son los cinchos para la montura. Muy bien. Esto es lo que traemos por lo pronto, para que andamos haciendo la lucha, ¿no? No, está bien. Sí. Pues ahí. Pues ojalá venda mucho. Okay. Muchas gracias, ya estamos a su orden. Gracias a usted, mucha suerte. Un buen trabajo, mira. Gracias, maestro. Ahí estamos.